Bueno, muchas gracias por estar aquí. Más allá de que las explicaciones técnicas del programa que hoy presentamos lo harán técnicos de esta consejería posteriormente en una presentación, hoy nos encontramos aquí porque queremos poner en valor esa apuesta que tenemos desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital por apostar por el Internet de las Cosas, entendiendo esto como algo que llega a todos los ciudadanos de Castilla y León y que llega a todos los municipios, ya sean grandes ciudades, ya estemos en el medio rural. Y quizás aquí, en el medio rural, sea donde más posibilidades tiene de explotarlo y de potenciarlo. Nos encontramos presentando una ampliación de un proyecto que ya se puso en marcha desde la Junta de Castilla y León de Territorio Rural Inteligente. Una ampliación que lo que va a permitir es instalar 800 sensores más en el medio rural, que se suman a los 700 que ya se habían instalado inicialmente y que ha supuesto, entre los 700 ya instalados y los 800 que se están instalando ahora, una inversión de más de 1,6 millones de euros de la Administración de la Junta de Castilla y León para todo nuestro territorio. Son vitales estas actuaciones, son vitales la apuesta por estas nuevas actuaciones de sensorización, porque permiten hacer mucho más eficiente el uso de temas tan cotidianos como son la recogida de basuras, el alumbrado público, el nivel de cloro en las estaciones de tratamiento de aguas, nuestro patrimonio, la iluminación, y que lo que permiten es, de cara al ciudadano, de cara a los ayuntamientos, de cara a las diputaciones, poder controlar en qué estado se encuentran los depósitos de sal para las campañas invernales en nuestras carreteras, poder controlar cuáles son los niveles de llenado en los distintos contenedores de residuos para hacer un uso más eficiente de los recursos que todos tenemos, para poder tener un ahorro económico, para no tener que realizar viajes innecesarios. Y esa apuesta lo que permite es gestionar mejor todos nuestros recursos. Y en ese sentido, la colaboración de las diputaciones, y en este caso la Diputación de Zamora, ha sido vital. La Diputación de Zamora la tengo que poner como ejemplo de una diputación que ha apostado por el Internet de las Cosas, por el proyecto de Territorio Rural Inteligente, y que con los sensores que vamos a implantar ahora, 147 destinados especialmente al tema de recogidas de basuras y otros 15 para el control del cloro en las instalaciones de tratamiento de aguas potables, refuerza la apuesta decidida por la Diputación. Todo esto, evidentemente, viene apoyado por una oficina de apoyo a la Smart Rural, que sirve de canalización con las entidades locales y con las diputaciones provinciales de todas las dudas, de todas las incertidumbres que les puedan ir surgiendo durante todo este periodo. Sirve de apoyo desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para aclararles, para ayudarles en la puesta en marcha de todos estos proyectos, para asesorarles técnicamente en la selección de los mejores sensores y para que vean que siempre tienen alguien a quien acudir para informarles y para animarles en todos estos temas. Por otro lado, tenemos también que destacar en este caso que estos 800 sensores que presentamos hoy y que son la ampliación del proyecto de Territorio Rural Inteligente vienen apoyados por un proyecto de cooperación transfronterizo España-Portugal con un presupuesto de 322.000 euros y que han servido para potenciar el Internet de las Cosas en los territorios transfronterizos. Todo esto, ya como hemos dicho con la Oficina de Apoyo a la Smart Rural, necesita obligatoriamente de ciudadanos que sepan utilizar estos sensores, que sepan utilizar las aplicaciones informáticas, que estén habituados con las nuevas tecnologías. Uno de los objetivos que nos hemos marcado en la Consejería es el de las competencias digitales de los ciudadanos de Castilla y León. Y en ese sentido, tenemos un amplio programa de formación para todos los ciudadanos. Muchos de ellos en los 9 espacios CIL Digital que tenemos en las 9 capitales de provincia, pero otros muchos en los centros asociados a los espacios CIL Digital y que sirven de apoyo en todo nuestro territorio rural. En ese sentido, quiero destacar especialmente el del centro asociado de Villalpando, que es uno de los 4 que tenemos en el medio rural en la provincia de Zamora, que se suman a los que tenemos repartidos por todas las provincias, y en el que sé y soy consciente que tanto el alcalde como el propio ayuntamiento como la gente que da la formación en este centro asociado lo hace con toda la vocación para llegar al mayor número de ciudadanos. Sin ninguna duda.